¿Vos, Eva? Algo que se te haya dado. Pero no te haya pasado, que haya sentido que alguien no hizo algo bien, pero en tu manera de ver las cosas y por ahí. Una vez me comentaste algo, puede ser de la nominación del Flaco, que ayer lo comentaste. ¿Cuándo te nominó a vos? ¿Por qué? Ah, sí. Ah, una boludez que... Que yo no quería decir porque es algo tuyo, entonces no. Sí. Como que sentías que un amigo, aunque todos te... o sea, como que te vengan a pegar todos y un amigo no se va a cruzar para el otro lado, sino que se va a quedar con vos. ¿Una cosa así? Sí. Nada, que había dicho que... O sea, dentro de la manera de jugar del Flaco sentía que eso se contradecía a lo que él a lo que él decía que era. Por lo menos. O sea, a lo que eres, en realidad él. No. ¿Entendés? Que nosotros charlamos, que qué sé yo, que. No, igual otra cosa que más marco que en realidad está bien. No. Es el hecho de marcar los grupos y todo eso que te hablé, que yo cuando entré acá sentí que... Yo cuando entré acá y ya me afiancé acá, digamos, claro. Una vez que entré era todo... polenta, al principio no entendía nada, yo era como un... ¿De qué me están hablando? Nuevo, pero que no lo entendés el chiste. Claro, te traen un cubo. Tenés dos años y te traen esos cubos que se arman y vos decís, ¡ay, qué lindo! Pero ¿cómo se hace? Yo soy como barbado. Al principio me sentía así, sentía que... había discusiones, hubo discusiones zarpadas, ¿viste? Voy a venir. Y yo lo veía el Flaco como que mostraba una personalidad y después te hacía otra en el confesionario. Que no está mal. No. Que de hecho, creo que lo sigue haciendo. Porque por cosas, no importa. Sí. Pero no está mal. Es más, está perfecto. Porque está jugando perfecto. Pero en lo que erra capaz es en no venir y decir, sí, estoy jugando, sí, separo grupos, sí. Ahora, hoy en día, ¿entendés? Yo lo que veía mal de él es que esconda tanto las cosas. Claro. No le veía un sentido. Si se está enterando medio país. Si en 5 días salimos y nos enteramos de todo. ¿Por qué no me lo vas a decir a mí, que supuestamente soy tu amigo, que... ¿Entendés? Claro, eso es lo que por ahí muchos no... Es lo que yo por ahí decía y muchos no... Es como que me miraban. Pero es verdad, o sea, uno acá adentro obviamente tiene sus personas de confianza con las cuales logra abrirse un poco más. Pero por ahí, no sé... qué sé yo pienso algo de vos y se lo digo a otra persona y vos me decís, dale, no. Ey, lo sabe todo el mundo, ¿cómo lo vas a saber vos? A otra persona o a Gran Hermano. Claro, eso es lo loco. Pero bueno, está bien, qué sé yo, son maneras de pensar. Yo cuando le di los 2 puntos, fui y le dije que se los di y por qué se los di, al toque. No se lo quería dar ese mismo día porque sentía que estaba tenso, que le había dolido. No sé si le dolía en realidad más estar nominado que capaz que le haya dado los 2 puntos, que está bien. Entonces al otro día, o ese mismo día, no, al otro día creo, fui y se los di. Y ya como me respondió, no importa. Yo sé que me respondió de la mejor manera que pudo dentro de la bronca que tenía y me quedé callado y le dije, uy, le dije... pero bueno, veo que, no sé, sigue así, qué sé yo, porque nosotros, bueno, cuando pasó lo de la Guerra Fría, después hablamos una bocha, cuando él estuvo nominado, que se quedó, nos fuimos al jacuzzi, nos quedamos hablando un montón, nada, y él me decía que nada que ver, que le molestaba que afuera se hable de una Guerra Fría cuando no la había, que no podía ser, no sé qué, y me dijo, onda, depende de nosotros, ponele. Si se mantiene el título o no. Si se mantiene el título o no. ¿Entendés? Me dicen la nominación que viene se va a demostrar. Le dije, no, quédate tranquilo, que yo la vez pasada te nominé y te dije por qué te nominé. No, como vos en la cocina me dijiste, no te voy a nominar en esta. La otra vez. No sé qué, sí, yo quiero que todo esté se acuerde y después me ponen 2 puntos.
¿Entendés? Decís, no digo está mal, porque es un juego, claro, ¿entendés? Pero... porque de hecho son mi, o sea, son mi, en lo que es mi, es muy parecido a mi juego capaz, ¿entendés? Pero yo no vengo y te vendo flores. A vos que te voy a nominar. Yo no vengo a vos y te digo, no te voy a nominar nunca porque te quiero en este, y después te nomino. ¿Entendés? Yo siempre está abierta la posibilidad de nominar a todos. Claro. Me parece. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces en esta que me puse dos puntos, dije, y ni siquiera vino y me lo dijo, está todo bien igual. Este, son todos tus cálculos. Sacate de cobrar. No, sí, vos no me nominaste. No. Listo. No hay otra. Quedamos con 5 y 5, Sole y yo, 4 y lo demás. Pero. Ya todos los números, Sí, porque vos me pusiste 2, Sole me puso 1. ¿Entendés? Y ya está. Y yo te puse 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. Quedó con 4. Claro, yo decía así, tuve que tener 5 para que yo no quede nominado. Y si tengo 2 de ellas y 1 de Sole, son 2 del Flaco. Sacó toda la cuenta. Es que yo lo dije. Ya a mí me encanta sacar la cuenta. Me cago en boles y no. O sea, tal, yo las saco, las cuento y es más, juego mucho con eso. ¿Entendés? Ah. Entonces, que venga y me diga, no, la Guerra Fría me parece que está re mal, bla, bla. ¿Qué te hace, o sea, a vos, viéndolo afuera, qué te hace pensar? ¿Vos sentiste que las palabras se las llevaron al viento, digamos? Ah, mirá. Te veo muy bien de moderadora, Cerecita, te veo muy... Sentí que jugó con eso. Y está re bien, pero siento que, ponele, si vos lo ves que lo hago yo, ponele. No te extraña tanto. Ahora, del Flaco me extrañó. Porque siento que él hacia nosotros, desde el momento que entré, que éramos 12, da una personalidad de justo, de mediador, de esto, de que lo que dice lo hace. ¿Entendés? Entonces, de ahí lo veo raro. Después de que me nominó todo, yo me acuerdo en el confesión, cuando fuimos a comer con Sole, ¿entendés? Y Sole me dijo que me había dado un punto. Yo dije, no, qué hijo de puta, me dio 2 puntos. Dije, qué grande, o sea, qué grande, porque jugó conmigo y no jugó conmigo, claro. Jugó dentro, o sea, usó la ficha y te la dobló, digamos. Pero estuvo increíblemente bien.